Hola a todos, en este vídeo le vamos a cambiar al pellocito los altavoces de las puertas traseras. Tengo aquí todo el material y ya, como ya podéis ver, ya hemos cambiado uno. Hemos quitado ya el de la puerta de trasera izquierda. Este es el altavoz que incorpora el coche. Como podéis ver, es una cosa un poco mala y fea, ¿vale? Este ya lo hemos cambiado, ya hemos hecho la operación entera con la puerta izquierda, ¿vale? Ya le hemos quitado uno, hemos usado el adaptador para el tweeter, en fin. En el fondo es la misma operación tanto en una puerta como en la otra, pues lo vamos a hacer con la puerta en la derecha. ¿Qué hemos comprado? Bueno, pues hemos comprado cinta de tela para envolver los cables, hemos comprado las fundas termorretráctiles para los cables, un montón aquí de conectores para hacer las conexiones. Las grapas, ¿por qué? Porque las grapas se rompen. En la quitar la puerta hemos roto tres de ellas. No son exactamente iguales, pero las grapas sirven. Son estas las que hemos comprado nosotros y estas son las que lleva el coche. Bridas para luego sujetar el cable. En fin, herramientas varias. Y nada, vamos a empezar a desmontar la puerta del coche. ¿Qué vamos a hacer? La puerta, hay que desmontar la manilla esta, que va con una grapita que va por la parte de dentro. Eso no sé si vamos a poder enseñar bien, pero bueno, cuando la quitemos, nos ¿vale? Enseña. O las enseñamos. Para eso hay que separarla mucho, ¿vale? En acceder a ella y sacar la grapa. Lo siguiente, hay que quitar este embellecedor que tiene aquí abajo una mosquecita que con las llaves estas, ¿vale? Es cuestión de ir poco a poco separándolo y sale entero. Quitamos el embellecedor, como ya nos comento, aquí abajo lleva una muesca que ahora cuando lo quitemos o la enseñamos, es que justamente por aquí ahora mismo es que no se ve bien y no se puede ni enfocar la cámara. Cuando quitemos el embellecedor, aquí va un tornillo y aquí va otro más, son de 10, son unas tuercas de 10, ¿vale? Con la cabeza de 10. Se quitan los dos tornillos y luego aquí abajo, bien, pues ese es otro más que hay que quitar. Bueno, todo quitando cosas, cuando ya quitemos la puerta ya se va viendo todo. Exactamente. Así que nada, voy a empezar a quitar el tirador este de aquí. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And you had it. Sí. Salió. La puta grapa. Espera, que la enfoquemos. Espera, no digo lo de eso. Esta es la grapa. Cáspita, la maldita grapa. Cáspita, la maldita grapa. Que va aquí metida y hay que sacarla por la parte de ahí arriba, ¿vale? Es la faena. Y es que eso, tienes muy poco juego para poder quitarla. Sacando la grapita esta, ya sale entero el tirador. Con las llaves de plástico, en el agujerito que tiene aquí, es empezar por aquí abajo, ir separando la pieza poco a poco. ¿Veis cómo va? Ha salido muy bien. Salido clac. Pero de abajo no ha salido todavía, yo creo. No, de abajo se me ha ido otra vez. Ahí. A ver si no suelto aquí. Poco a poco y buena letra. Ese crack no me ha gustado. No, porque está muy fuerte. Tira para abajo, sí. Ahora sí, ¿vale? Salió. Mira, y todas las grapas
Estupendas, ¿vale? No se ha partido, ¿ya? Ninguna. Ninguna grapa. Y lo que os comentaba, el agujerito este por el que se coge, ¿vale? Esto va así, ¿vale? Está aquí abajo, ¿vale? Que se ve aquí. Si puedes enfocar ese de ahí, ¿vale? Ese es el agujerito que tenemos para poder sacar esto, ¿vale? Vale. Siguiente cosa, con una cabeza de 10, ¿vale? Aquí lleva dos tornillos. Vamos a empezar por el de aquí arriba. Hombre, eres listo, pero más que una cabeza de 10, un cabeza de 8 y medio. ¿De 8 y medio solamente? A 10, no sé. 10 no llega, ¿no? La cosa, ¿no? Bueno, se ha quedado ahí un poco en el tornillo, ahora lo sacamos. Y aquí se corta. Sí, el tornillo de arriba no lo tiene muy apretado. De todos modos, cuando yo aprieto el de la otra puerta, el tornillo de arriba ha crujido un poquitín. Así que probablemente por eso va menos apretado. Sí, ¿no? Porque como va más apoyado en el plástico, a lo mejor si lo aprietas mucho te lo carga. Ahora quitamos el tornillo de aquí abajo, ¿vale? Para eso cogemos... Es una T20, creo, ahora. Por lo que pone aquí, ¿vale? Es esta, una T20. Venga. ¿Vale? Y sale este de aquí. Ponen aquí, ¿vale? Este es el que sale. Ok. Es este tornillito de aquí, ¿vale? Lo guardamos también por aquí. Y lo voy a coger para que lo podáis ver. Mira. Este es uno. ¿Vale? Voy a coger el otro. Y el otro. Que igual. Igual. Pues ya está. Venga. Igual. Ahí estás en vídeo. ¿Vale? Y ahora quedan sacar las grapas. Para ello, con las herramientas naranjas. Empezamos por aquí abajo, que donde hemos quitado en el tornillo. Y vamos sacando grapas hacia arriba. Hemos empezado a sacar las grapas que se han quedado a la puerta. Con esta herramienta intentamos meterlas así, ¿vale? Y girando, encontrando la posición, salen. Porque hay que eso, hay que encontrar la posición. Esta es la grapa... Uy, vaya. Está ahí, la tienes ahí todo en el suelo. Nada, para acá, gracias. Guay. Esta es la grapa que lleva el coche, ¿vale? Por si la queréis comprar, lo que sea, ¿vale? Esta es exactamente la que lleva el coche. ¿Vale? Esta. Vale. Y nada, la forma es la que se queda en la puerta con la llave esta, ¿vale? Meterla por el borde y encontrando la forma que tiene y empezar a sacarla. ¿Veis? Hasta que consigamos sacarla. Aquí está. Sí, es curioso que lo que te cuesta a ti hacerlo así con la grapa aquí. Imagínate tú tirando con ella con la puerta encima. Bien, y este es el altavoz que lleva el coche. Es un altavoz de doble cono que viene ya montado sobre un anillo adaptador, ¿vale? Tiene tres tornillos de Thor también, así lo enfoco. Aquí uno, aquí otro. ¿Vale? Y aquí también tiene otro más. Son tres tornillos. Y luego aquí abajo tiene el conector, ¿vale? El conector lo vamos a sacar y lo vais a ver. Bien, el conector, lo veis aquí, tiene dos cables y para comprobar la polaridad, no sé si se puede ahí ver, tiene como dos numeritos, voy a ver si puedo enfocarlo ahí bien, ahí, ¿vale? El 1 es el positivo y el 2 es el negativo, por lo que el 1 es el verde,
que es el positivo, y el marrón es el negativo. Mira, ahí se ve la herida que me he hecho. En fin, así que nada, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a quitar el altavoz, lo vamos a desatornillar. Aquí le vamos a quitar el conector, porque se puede desarmar. Y con dos fichas pues, de conexión, lo vamos a empalmar y le pondremos la cinta termorretráctil y lo dejamos fijado. Luego le pondremos la cinta de tela y lo envolveremos entero. Ahora bien, ¿de qué forma? Porque este altavoz, el conector, lo tienen aquí fuera. El que vamos a poner, el Alpine, el conector lo incorpora dentro. Entonces, ¿de qué forma se va a hacer? Bien, por aquí, esto lo vamos a hacer en un corte y por aquí dentro le vamos a meter el cable. Y lo vamos a conectar aquí dentro el altavoz. Y luego el del Twitter lo vamos a juntar con este otro que se mete aquí dentro, que ahora lo veréis. Le vamos a poner la cinta de tela y lo vamos a traer por aquí arriba hasta el Twitter. Y luego en el Twitter, aquí, le vamos a poner un empalme para que cuando sacamos la puerta, cuando quitemos el panel, se pueda desenchufar el Twitter. Ahora, con una TOR, la misma que hemos usado para la puerta, una T20, ¿vale? Le vamos a quitar el altavoz. Tres tornillos, como ya os he dicho antes, muy fácil. Y sale solo. Los tornillos, ¿de cómo son? Bueno, pues son los tres iguales y una cosa como esta, ¿vale? ¿Se ve bien ahí? No termina de enfocar, pero bueno, es un tornillo al fin y al cabo. Un tornillo. Un tornillo, pues venga. Es un tornillo, ¿vale? Dejamos por aquí. Vale, y ahora sacamos el altavoz. El altavoz, como nos ha pasado con el otro, está como pegado. ¿Vale? Pero bueno. ¿Cómo no? Está pegado. Está pegado. Vale, y esto es el altavoz. ¿Vale? No, una maravilla. Es una pasada de IFI, alta tecnología audiofónica. ¿Vale? Este es el altavoz. De grosor, se puede ver que de grosor es mínimo. ¿Vale? Y este es el conector que, como ya nos comento, hay adaptadores. ¿Vale? Para este cable, que sería este mismo conector, para no tener que desmontar este conector. Hay otra gente que, por ejemplo, lo corta directamente, lo empalma y se acabó. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Haremos algo en intermedio. Lo que vamos a hacer es desmontar el conector y lo vamos a empalmar con otra ficha de conexión, con una clema, ¿vale? Genial. Lisa, cortinilla de estrella. Bien, y una cosa que sí vamos a hacer es la goma esta que veis aquí, ¿vale? Se la vamos a quitar, que está aquí pegada, la vamos a quitar, la vamos a pegar aquí para cuando le pongamos el Alpine, que nos sirva para que apoye bien, ¿vale? Y que me aísle más, ¿vale? Entonces esto está súper pegado, pero en fin, pero... Para que no vibre, para que no vibre la vibración. Ahí está. Toma. Cortinilla estrella. El conector, ¿veis? Se puede abrir. Aquí. Y cuando se abre, ¿vale? Tienes aquí como dos ganchitos que al liberarse salen los cables. ¿Vale? Recordad, se ven ahí los números 1 y 2. El 1 es este de aquí, es el verde. Es el positivo. ¿Vale? Y el marrón, que es el 2, es el negativo. Eso es importantísimo que no les invirtáis la polaridad de los cables, porque como la invirtáis, mira, ves, en cuanto tiro un poquito sale, ya está. Genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a poner dos fichas de los conectores que hemos comprado allí, que ahora os los enseñaré, y así empalmamos el cable de que nos trae Alpine con los altavoces. Ya. Vale. Bien, este es el altavoz de Alpine que vamos a poner, ¿vale? Es de 45 vatios RMS y de 4 ohmios.
y ese es el tweeter que tenemos, ¿vale? El tweeter viene con el cable integrado, que esto habrá que cortarlo, lo vamos a cortar por aquí para ponerle el conector ese para quitar y poner de forma fácil cuando saquemos la puerta, ¿vale? Y todos estos cables son los conectores que luego, a ver, lo voy a dejar aquí apoyado, ¿vale? Que vamos a utilizar. Estos lo vamos a enfundar con la funda termorretráctil, que ahora lo veremos, lo vamos a hacer ahora. Y este es el adaptador que va en la puerta, que viene en el kit de Alpine. No todos los kits, esto sí me gustaría remarcarlo, no todos los kits vienen con este. Y ahora el altavoz en Alpine entra bien, o sea, por de profundidad. De dimensiones entra bien. Tiene de sobra. Y tener en cuenta, eso sí os lo comento, por si acaso, que cuando pongáis el altavoz, acordaos de hacer esto. Bajar la ventana. Bajar la ventana, porque la profundidad que tiene no es mucha, ¿vale? Y sobre todo, si le quitáis este adaptador que trae y lo ponéis directamente en la puerta, ¿eh? La profundidad que tiene aquí no es mucha, que por cierto, la podíamos medir para comprobar cuánto tiene, ¿vale? Desde la chapa del elevalunas tiene más o menos hasta la chapa de la puerta, tiene 7 centímetros. ¿Vale? Y hasta el altavoz desde tiene... la parte de dentro de la chapa de la puerta tiene 5 y algo, 5,2. Tiene 5 y algo, 5,2. Claro, pero con el adaptador ese llegas casi a los 10 hasta esa chapa, claro, ¿eh? Y con el adaptador 9 y pico. Tiene como 9 centímetros. Bien, pues fijaos una cosa que es súper curiosa, que de todos los agujeritos que tiene, ¿vale? Girando el altavoz para intentar encontrar en cuál encajan los 3, te das cuenta que es imposible. 2 de 3. No puedes conseguir los 3 nunca. Pero nunca, ¿eh? Mira que lo hemos intentado y no hay narices. Entonces, la mejor posición que hemos encontrado también para que las conexiones queden hacia abajo y no te queden aquí arriba del todo, ¿vale? Es más o menos girándolas un poco, ¿vale? Intentando cuadrar con el siguiente que está... ¿dónde era, Antonio? Así, más o menos. Aquí, ¿vale? Aquí tienes dos, ¿vale? Entonces, aquí. Ahí estamos haciendo una marca aquí. Y en este sitio de aquí que hemos marcado, le vamos a hacer una nueva entrada de estas para incorporarle un tornillo. Vale. ¿Cómo es plástico? Con una lima. Con una lima. ¿Lo pruebo? Sí. Perfecto. Vale. Bien, y ahora le vamos a pegar la gomita esta aquí. Aquí está. Para intentar echar en el otro un poco. No, yo creo que es poquito. No hace falta, ¿no? Si es que solo tiene que mantenerse ahí, pero... Sí, que solamente con que se sujete un poco. Dejar un minuto o dos. Sí, ¿no? Vamos a dejar un poquito de tiempo. Vale. Cortamos los conectores de Alpine. Sí. ¿Vale? Los quitamos. Estos ya no nos sirven. Este altavoz sí nos sirve. Lo vamos a mantener. Y estos dos, ¿vale? Los vamos a pelar. Bien. Y ahora estos dos, lo que vamos a usar son de estos conectores. Ah, esta fundita está nueva. Madre mía, no te muevas tanto. Perdona, hombre. De estos, ¿vale? Estos son los que vamos a usar. Este, o sea,
Nos quedamos con estos dos, ¿vale? Bien. Voy a poner aquí encima para que no se vaya. Y la idea es colocarlo en el cable, ¿vale? Y montarlo. Hay una herramienta que hace esto directamente, ¿vale? Y estarían puestos, ¿vale? A estos los apretamos un poquito con mucho cuidado, ¿vale? Aquí y aquí, ¿vale? Ahí está. Los apretamos y cogemos estos. Bien, de Alpine, el cable. El azul, el positivo. El negro, negativo. ¿Vale? Mete la funda antes, ¿no? Sí, lo que significa que aquí va el chiquitito para el altavoz, es el negativo, y el azul, el positivo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí dentro le vamos a poner la funda, vamos a abrirlo un poco, ¿vale? Voy a coger esta roja de aquí, se la voy a poner aquí el positivo. Aquí, ¿vale? Y vamos a enchufar al verde, que es el positivo. ¿Vale? Venga. ¿Vale? Lo ponemos aquí, ¿vale? Enchufamos. Y como lo hemos apretado, entra perfecto. ¿Veis? ¿Se ve bien? Más o menos. Y ahora ponemos la funda para que cubra el empalme entero, que veis que entra justo, pero con una entera, ¿vale? Tenemos suficiente. Y ahora con el mechero le vamos dando. Vale. Esperamos un poquito y queda, como podéis ver, perfecto. ¿Vale? Y ahora con el negativo que va al marrón. Cogemos, metemos, ahí está, encaja. Como veis, es una muy buena opción si no queréis cortar el cable y nada más. En un momento o dos, si queréis volver a poner el conector de fábrica, es cuestión de que, en fin, de que lo incorporéis y ya está. Y como en el fondo tenéis que hacer un empalme por narices, ¿vale? Porque eso tenéis que empalmarlo sí o sí. Pues mira, tenéis una muy buena forma de hacerlo, ¿vale? Sin necesidad de cortar ningún solo cable, ni de fastidiar. Me he quemado ahí un poquito. Ni de fastidiar el conector, ni nada. ¿Vale? Ya está. Mirad qué bien queda. Perfecto. Queda estupendo. Bien, y ahora, los de Alpine. Bien, así. Y ya estaría. ¿Vale? Ahora, bien. Como este cable está dividido en dos para conectar el altavoz, el woofer y el tweeter, ¿vale? Esto no lo voy a cortar, sino que voy a dejar el propio empalme, lo vamos a juntar así, y esto será lo que conectemos directamente, ¿vale? Al altavoz de Alpine. Entonces, esto, ahora, lo que vamos a hacer es encintarlo con la cinta de tela. ¿Vale? Ahora, aquí, ¿puedes enfocar aquí abajo? ¿Llegas? Ahí, ahí, ¿no? Ahí. Le hacemos a la mitad, o solamente un agujerito,
y metemos el cable que acabamos de montar. Esto es como un pasacables que tenemos aquí, que sale detrás de una chapa que nos va a proteger el cable de la luna cuando baje. Y metiéndolo así, madre, se me ha despegado ahí, fíjate, qué faena. Así, sujeta con el altavo. Lo metemos aquí y ahora aquí tenemos el cable. Por aquí, aquí lo tenemos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos el altavoz de Alpine. ¿Qué es la cantidad de veces que digo Alpine? Y luego no me pagan un duro por decirlo, ¿verdad? Vale, conectamos. Aquí no te puedes equivocar, ¿vale? El gordo al gordo y el chiquitito al chiquitito. Pura sabiduría. Perfecto, ya está. Mejor que profesional. Vale, el cable está aquí. Vale, y ahora este cable es el que vamos más o menos a medir la longitud para colocarle el tweeter más o menos por aquí. Aproximadamente. Vale. El cable este de los altavoces de Alpine lo hemos cortado, ¿vale? Que va el tweeter, que está ahí, mira, enfocarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poner un conector, ¿vale? Para que cuando saquemos el panel de la puerta, aquí está, podamos sacarla y desmontar el tweeter sin problema. Vale, esto creo que le he dado una vuelta muy tonta. Aquí. Ahí está, el conector. Bien. Vamos a hacer lo mismo. La hembra del conector va a ir en el tweeter. Mira, que es esta de aquí. Esto luego va con esto aquí. Y de esta forma se podrá conectar el tweeter y desconectarlo para sacar el panel. Mira, con la cinta de tela, ¿vale? Hemos encintado el cable. Sí. Ahora con unas bridas vamos a ir sujetando por aquí, por todos los sitios, ¿vale? Para que llegue hasta aquí. Y el tweeter, que ahora os enseñaremos cómo se monta la puerta, también tiene la cinta de tela, ¿vale? Aquí está el tweeter y tiene su conector. Con este conector, ¿qué queremos hacer? Que eso, que poder quitar y ponerlo cuando... Muy rápido. Cuando se desmonte la puerta. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es esto, este cable de aquí, empezar a sujetarlo por aquí. Lo sujetaremos de por aquí en algún sitio, ¿vale? En algún enganche de aquí mismo para que se quede de por aquí. Y ya está, y ahora os enseñamos el montaje de la puerta. Bueno, y ahora en el hueco que tenemos ahí con el tweeter va con este adaptador que tenemos aquí. Bien, ¿cómo se instala esto? Tiene unas pestañitas, ¿vale? Es encontrar, mira, ¿dónde eran? Aquí, ahí está, aquí, pesca y entra, ¿vale? Sí. Entonces ahora se gira hacia atrás y mira cómo encaja. Ahí está, encajado. ¿Vale? Y ahora el tweeter, ¿vale? Lo ponemos con Alpine hacia abajo para que quede así bonito. Para que no se ha visto. ¿Vale? Ahí se ve el Alpine, ¿vale? Se mete así y encaja. Ahí está, encajado el tweeter. Y ahora con el cable lo conectaremos en cuanto
montemos la puerta sobre el coche. Estas son las grapas que ya las hemos colocado, que ya están todas. Bueno, esta es la que tú has recuperado, ¿no? Esa es la que hemos cambiado. Esta es la que hemos cambiado, que como veis entra bien. Y le hemos puesto la goma. Y no hay problema. Las otras están recuperadas aquí ya, en el marco de la puerta nuestra, y están todas aquí. En su sitio. En su sitio y para adelante. Vale. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, mira, bájamela un poquito así, eso es, así, quieta. Y ahora, esto es para justamente hacerlo esto. Una prueba. Aquí. ¿Vale? Ahora, está ya bien apoyada arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es que coincidan con... Las grapas. Las grapas. Eso que suena son pavos. Sí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Empezar a darle golpecitos. Se están quejando los pavos. Venga, y la ponemos. ¿Vale? Vale. Get what you're saying, all of these games you're playing. Can't buffer in your message, no, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking, I've been sipping cause I'm making. Está completamente ya encajada, ¿vale? Ahora ponemos tornillos. Y ahora empezamos a poner todos los tornillos que tenemos que poner. Y bueno, colocamos los tornillos y los embellecedores y ya está. ¿Y ya hemos terminado? Vale. Bien, y ahora ya hemos apretado estos dos tornillos. De misma forma que Frank, que lo hemos sacado, pues se aprietan, el de abajo igual, están todas las grapas puestas, ya veis que la puerta no se mueve nada, está completamente sujeta, completamente firme, ¿vale? O sea que las grapas han encajado genial, ¿vale? Y el cable está bien, ¿vale? Y ahora le vamos a poner el embellecedor este de aquí también. Ahí, vamos a ver si encaja con cuidado, ahí está. Perfecto. ¿Veis? Estupendo. ¿Vale? Nos quedaría ya montar solamente este maldito de las balunas. Es sencillo, pero es una cosa muy sencilla, pero es muy complicado porque sí, hay que cuadrarlo. Por la grapita que hay que incorporar, que en fin, como en el fondo no se ve. Se ve aquí la grapita. ¿Ahí se ve la grapita? Ahí se ve la grapita y ya está. La prueba de audio, ¿vale? La hemos hecho con una música, en fin, por el tema de YouTube y tal, para que no nos eche el vídeo, ¿vale? Es así en Copric. Y solamente habéis escuchado los altavoces traseros. Ojo, el fader estaba echado completamente hacia atrás. La música que ha sonado es exclusivamente de los altavoces Alpine, ¿vale? Los delanteros aún no están cambiados. Son los de casa, los de fábrica. Bien, bueno, pues esto ha sido en el montaje de los altavoces de atrás del Peugeot 208. Como habéis visto, os hemos enseñado cómo se hace en la puerta derecha. La puerta izquierda ya la habíamos hecho nosotros con antelación. Más que nada para comprobar los posibles fallos, que oye, que como nunca lo hemos hecho, pues tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Pero, por ejemplo, habéis visto que los altavoces en Alpine han encajado perfectamente. Hemos tenido que hacerle una adaptación al altavoz, le hemos hecho un nuevo agujero para que pudieran entrar en el adaptador que trae el altavoz de fábrica. Pero una vez que se corta, no hay ningún tipo de problema y entra estupendamente. En lo que es el panel de la puerta, el tweeter viene ya con el espacio para que lo incorpores, pero cierto es que si no tienes el adaptador para el tweeter no lo podrás incorporar. Por eso este kit de Alpine tiene el adaptador para que lo puedas hacer. Habrá otras marcas que tengan el adaptador, pero lo importante es que cuando lo cambies le incorpores un tweeter que tenga con ese adaptador, a no ser también cierto que lo compres de fábrica, que en ese caso no te hará falta ningún tipo de adaptador. El altavoz suena muchísimo mejor que
que el original. Os hemos hecho una demo de sonido con la música sin copy, para que lo podáis apreciar. Cierto es que no hay un antes y un después, porque cierto es que esto solamente lo vais a hacer gente que tengáis este coche. Y si tenéis este coche, lo habéis sufrido igual que yo. Lo entenderéis perfectamente. Cuando hagáis el cambio, si es que os atrevéis a hacerlo o encaréis a alguien que nos lo haga, os digo, la diferencia es impresionante, sobre todo porque atrás no suena nada de agudo. Y ya al incorporar los tweeter, la calidad de sonido es impresionante. Suena muchísimo mejor que antes. Y se nota que suena muchísimo mejor que antes. Así que nada, espero que os haya gustado y ya en un futuro vídeo haremos la instalación de los altavoces Alpine de las puertas delanteras. Así que nada, darle al like, suscribiros, gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Espérate, que tengo que grabar yo un vídeo para mi canal de YouTube denunciando la explotación de los cámaras en los canales de YouTube. ¡Qué gente, qué te va a seguir! ¡Dentro vídeo! ¿Qué cámara me he echado, tío? Venga, empiezo. Ahora, tampoco. ¿Y si le pongo música de fondo para que suene así también un poquito así bajito? No, no, no sé. Bueno, pues la cosa que se quita de la puerta, no sé. El panel. El panel de la... Eso, el panel de la puerta, como lo habéis visto... Para.